Señora presidenta, señor presidente, buenos días. A verdad, señor presidente, convierte a política nun espectáculo de vida. Esta violencia a veces es realmente insoportable. Señora Rodríguez política e dicen en una ocasión que a primera forma de corrupción es a mentira política. Compareceu diante de esta Cámara e afirmó no ser conocidas las actividades ilícitas a las que se abicaba o señor Marcial Dorado. Días después, señor presidente, esto resultó ser falso, porque usted, diante de los medios, reconoció conocer perfectamente o entramado empresarial del señor Marcial Dorado. Conocía perfectamente. Señor Feijó, es licenciado en Derecho, sabe que una causa que se instruye en una investigación tan compleja como el narcotráfico tarda muchos años. Y usted sabe que daquelas, los años 90, lo que mantenía amistades perigosas con Marcial Dorado, ya estaba siendo investigado por mor do narcotráfico. Recientemente acaba de ser condenado, o día 29 de marzo de este año, efectivamente por una causa grosa de narcotráfico, delitos contra a saúde pública. Usted demostró diante la ciudadanía de este país que mentía, que sabía perfectamente a lo que se adicaba o señor Marcial Dorado. Solo usted y más o señor Romay Becaría no sabían en Galicia quién era Marcial Dorado. O que no era conocido en los años 90, señor Feijó, era usted, pero o señor Marcial Dorado era conocido para todo el mundo en nuestro país. En los años 90 había una guerra en este país, señor Feijó. A guerra contra el narcotráfico. Había dos bandas, las que contaban contra la droga y usted que se paseaba en un yate con un narcotraficante.